Mira, mijito, tal vez haces el favor de irme a ayudar a sacarlo del zacate, hombre. ¿Viste que voy a ir a eso yo? Pues por eso te digo, mijo, porque yo quiero que me vayas a ayudar a hacerlo, de sacar ese zacate para acá, de este lado, porque lo vamos a cortar y lo vamos a jalar, porque está bien grande ya. Pues no, yo no estoy yendo. Igual, usted me dio estudios, ¿para qué? Para que yo trabajara en cosas diferentes, no en el campo ni en cosas así. Entonces, eso estoy haciendo, estudiando para poder trabajar en algo así, no. Sí, aquí. Mijito, pero ¿y qué te cuesta, pues? Estar ahí haciendo, aunque sea la UPA conmigo, para que saquemos eso ligero, si yo necesito sacar ese zacate de allí lo más pronto posible. Usted sabe que tengo tiempo de hacer eso y ya ni sé cómo se hace. Mejor vaya a hacerlo o déguele a alguien que le ayude, páguele a alguien que le ayude o algo, hombre. Mijo, ¿sí cómo vas a creer que voy a estar solo yo con tu hermana haciendo esas cosas, pudiendo vos hacerlo también? Pues no voy a ir, yo aquí me voy a quedar. Vaya usted si quiere. No te he enseñado ese tipo de cosas, mijo. Si vos sos un hombrecito, trabajador, no sé qué te está pasando. Mire, si me quiere conseguir trabajo, consígame un trabajo que de los que son buenos, no aquí andar trabajando en el campo. Pues para tu información, todo es trabajo y es sagrado, fíjate. Ay, vaya a trabajar, hombre. Déjame tranquilo. Gran haragán que sos. ¿Qué estás haciendo aquí vos? Aquí disfrutando la sombra del palito. Mira, hijo, ya escuché cómo le respondiste a tu papá y que no sabes que lo tenés que respetar y tenés que obedecerle cuando él te pida ayuda. Pero no verlo, vos le resultas con otras cosas que no debe ser así. Mire, mamá, yo le voy a responder lo mismo que le dijo a él. ¿Para qué me pusieron a estudiar si me iban a tener aquí mismo como siempre, aquí? Dice que trabajando en el campo. Y para, mire, el trabajo del campo es para los campesinos que no saben ni estudiar ni nada. Yo he estudiado. Yo quiero trabajar en algo diferente, no aquí en el campo. Pero mira, vos te graduaste y ¿a dónde está el trabajo? Mira, tu hermana no ha estudiado. ¿Y cómo trabaja a la par de nosotros? Y vos tenés que hacerlo también. Trabajar a la par de nosotros para salir adelante. Porque solo estar de florero no vas a estar así, hijo. Vaya, si no me quieren aquí de florero, consígame un trabajo que sea digno, no de este trabajo aquí del campo. Yo no estoy hecho para eso. Vos sos campesino. No te puedes dar el solo porque estudiaste. Y solo por estudiar porque no haces nada. Ah, ya le dije. Yo, esa es mi última palabra y de aquí no voy a salir. Pues tenés que hacerlo. Porque estás viviendo bajo nuestro techo. Allí tenés que estar y ver si luchas junto con nosotros. Pues yo no quiero trabajar en el campo, ya le dije. Papá. Ay. ¿Y será que ya se le quitó la fiebre? Revise. Se siente así, pero como siempre queda la gran debilidad. Ay, hombre, mi papá, ¿cómo hacemos, mami? ¿Cómo? Ya le dio medicina, va. Y nada. Lo que me preocupa ahorita es que tengo que ir a ver lo del trabajo. Sí, no, hombre, papá, mire, ve, eso no que no le preocupe a usted, si aquí la vamos pasando aunque está con frijoles, vamos. Ay, no, pero es que necesito hacer eso yo, pues, porque, ¿cómo vamos a hacer? No, por eso no se preocupe, hombre, papá, si nosotros vamos a ver cómo nos rebuscamos, hombre. Vamos. Sí. Es lo que yo quería. Es que va más mal que te pone, mira, estar ahí pensando en eso. Usted trate de descansar lo más que pueda y ya le va a ir a hacer unos té mi mami para que se ponga mejor. Ay, que la cabeza me siento bien. Y más bien que pensada. Está todo doblado. No te preocupes, hombre, si ya eso después se va a hacer. Sí, además, ya le voy a decir a Braulio que vayamos a cortar nosotros el zacate. No, ¿y para qué le va a decir? Sí, que tiene que hacerlo. ¿No cree que solo va a estar ahí? Pues sí, eso nosotros lo podemos hacer, rapa. Si usted no se preocupe por eso. Pero prefiero hacerlo yo. No, que le vaya a decir a él. ¿Y cómo va a ir usted si mire cómo está ahí todo postrado en la cama, ve? ¿Cómo se va a levantar de ahí? Si yo por eso tengo manos y ya le voy a decir a Braulio, si tiene que ir, ya le voy a decir. Mamá. Me voy a proponer yo. Vaya a hacerle un té para que lo tome y tal vez se pone mejor y que le quite la fiebre. Tranquilo.
no, y ese ya está. No, no vos sos tan bruto, apartar. Vas a apartar este, mira. Vas a apartar y dale a aquel, te va y lo vas a hacer así, así. Le vas a dar un informe. Fuerte, así, fuerte. Que agarre aire, niño, que agarre aire. Y me va a decir que ya está cansado. Ay, no aguanto ya. Para que vea que no es lo mismo estar allá huevoneando en la casa que venir a trabajar, ay, ve. Ahora sí comprende a mi papá. ¿Cómo le cuesta andar de ahí para arriba y para abajo? Sí, sí, entiendo. Mire, veía, así como está mi papá ahorita, se quería venir a trabajar ahí y así me costó convencerlo a usted para que viniera conmigo. Sí, y tiene razón. Yo estaba en un gran error. Y ahorita le voy a ir a pedirle perdón a mi papá. Pero se apura porque aquí tenemos que terminar. Papá. Papá. ¿Qué pasó? ¿Qué tal? ¿Cómo se siente? Ya un poquito mejor, pero no está. Pues ya voy mejorando. Está el dolor de hueso. Pero ya voy mejorando. Yo. ¿Te preocupes por mí? Yo venía a decirle de que en serio me perdone porque me comporté así. Que no quería trabajar y todo eso. Y pues ya vi que no tiene que ser así, que tengo que echarle con todo, en lo que sea. Si es en trabajo, pues del campo es de darle, pues si es en otro lugar también. Y pues. Yo aquí le voy a seguir echando ganas y usted descanse y en todo eso yo voy a trabajar también y cuando usted esté bueno, le damos los dos. Qué bueno que lo hayas visto de esa manera, mijo. Yo te digo que yo siempre he luchado por ustedes, por tu hermano, por tu mamá, para que tengan todo lo necesario. Sí, pues gracias a Dios, aunque sea del campo, pero los he mantenido y yo quiero que vos seas un muchacho de bien. Pues ajá. Que te vale un trabajo mejor porque lo hagas, pero también que nunca te olvides del campo, mijito. Sí, sí. Y gracias por portarte de esta manera. No sabes la alegría que me da. Sí, papá, y pues hay que irse descansando. Yo voy a seguir trabajando allá en el Zacatal, entonces. Está bien, mijito. Muchas gracias por todo. Entonces, voy a seguir. Vaya, y cualquier cosa, aquí vamos a estar cerca. Vaya, de acuerdo, mijo. Te lo agradezco mucho, hijito. Va, papá. Y perdóname por todo. No tengas pena, amigo, te entiendo. No importa.